por vos esta ordenanza, así que bueno, está perfecto que se aplique, pensando en la salud de las personas. Nosotros, a ver, si es por el salero, nosotros no tenemos salero, el frasquito de vidrio tradicional. Se da a la mesa lo que es la porción de sal individual, y bueno, si no hay que poner la mano, la pondremos. Después lo que es a nivel comidas, se trata de cocinar, o sea, se realiza, no se cocina con sal directamente, ya a pedido de muchas personas que ya te vienen y te dicen que no comen con sal. Hace mucho tiempo que tomamos la decisión de cocinar, de empezar la preparación todo sin sal. Entonces, después cada uno toma la decisión de agregarle sal en el plato con la porción que le da. ¿Esa porción ustedes lo hacen por qué? ¿Porque fueron asesorados por algún nutricionista? ¿Ustedes conocían que es así el negocio? No. Se fue dando el tema de que la gente pide comer sin sal o ponerle lo que le parece que es necesario ponerle en ese momento. O... El tema de todo esto son los controles, ¿no? ¿Cómo se controla que un alimento tenga o no tenga sal, ¿no? Bueno, eso queda de la buena fe de los cocineros, de decir si no tiene sal, que no tenga sal. Y después no sé cómo van a implementar al municipio, a través de qué, si será de algún área de bromatología o algo por el estilo, de corroborar que no tenga sal. Es medio difícil ir plato por plato o restaurante por restaurante a ver si se cumple o se cumple. Pero me parece que está más enfocado la ordenanza también al que no esté al alcance de la mano el salero. Entonces cuidar que no haya un exceso de aplicación de sal en la comida. Muy bien, muchas gracias. Muy bien.